Bueno, cambiamos de tema, tiene que ver con un hecho delictivo, pero que también raya el mundo de la farándula, sí, porque la Tota Santillán fue detenido en un intento de robo. Y que genera preocupación, porque lamentablemente la Tota Santillán terminó internado en un neuropsiquiátrico. Pero por supuesto, está la beta policial, la beta de salud de la Tota Santillán y todavía las repercusiones, Germán, de lo que fue ese robo en el lugar donde estás, en Vicente López, sorprendidos en cuanto todos dieron e hicieron el foco sobre el personaje la noche del viernes, ¿no? Sí, porque habitualmente acá, por ser una zona de mucho tránsito, está cerca de la General Paz, nada más que a 50 metros, también a la misma distancia de la estación Aristóbulo del Valle. Habitualmente acá hay distintos tipos de robos, pero lo llamativo en este caso era quién estaba robando, ¿no? Una persona conocida de los medios que entra a este local que ahora está cerrado porque abre a las 8 de la mañana, un bazar, empieza a buscar un par de cosas, ahí ya la gente lo identifica como la Tota Santillán. El tema es cuando llega a la caja, ¿no? Cuando llega a la caja lo ven como que están fuera de sí y presenta todos los productos como para pagarlos, pero de repente los levanta y, según nos contaba un empleado, le dice al cajero: ahora que te los pague Macri. Ahí sale corriendo del local, los dueños del local y los empleados llaman rápidamente a la policía, que habitualmente transita por esta zona, y ahí es cuando lo detienen sobre esta misma vereda. Él se resiste inicialmente, ustedes lo ven en el video, que está grabado con un celular. De una patada le rompe un espejito al patrullero, por eso también está detenido por resistencia a la autoridad. Y entre varios oficiales lo tiran al piso, lo reducen, y ahí es cuando lo detienen acá sobre Avenida Maipú. De acá lo llevan hasta la comisaría y después lo terminan trasladando hasta un neuropsiquiátrico donde está internado todavía en este momento. Los amigos, sorprendidos también por esta situación, pero ya veían venir que algo podía pasar por el estado de ánimo depresivo que él tenía en este último tiempo, en gran parte por su problema que tiene con su ex mujer. Vamos a escuchar la palabra de los amigos que hacían referencia al estado de la Tota Santillán antes de este robo y detención. Oh, me mandó unos audios y unas cosas así que estaba muy, muy preocupado, muy como sacado, ¿no es cierto? Pero en el buen sentido de la palabra, sacado, no violento, sino con llanto, ¿no es cierto? Llorando y un montón de cosas y hablando de las hijas, ¿no es cierto? Hablando de las nenas de él, que es el mayor problema que tiene hoy. Después de la detención, lo atendieron médicos legistas y Sí. nada, lo que dijeron es eso. ¿Venías hablando vos con él últimamente? Venía hablando, no está pasando un buen momento.